Reciba su llave, caballero. Reciba. No se vaya a caer, hija, no se vaya a caer, agarra, no se cae. Eso es mucho, dice. Mira aquí. Yo llamo Hipólito Coronado Chimaico. Yo soy de Pichare. Desde esta televisión estamos aquí trabajando con el distrito. Yo vivo en San Martín, también tengo mi casa aquí en el Parque Industrial. Y vivo acá en Pichare. ¿Cómo se siente al ser ganador de su moto lineal? Primeramente, agradecerle a Dios Todopoderoso y también señor alcalde, ¿no?, a sus trabajadores en la municipalidad. Y bueno, estoy sorprendido, ¿no? Yo estaba en Lima, ¿no?, que llegamos el día lunes, martes, vecinos me dijeron que has ganado premio, ¿no?, premio de autoavalúo, lo que has pagado. Es bueno, ¿no?, contribuir con nuestro distrito, Pichare, para que nuestro distrito que sea adelante, ¿no?, todos los vecinos que colaboren con nuestro distrito, para que nuestro distrito sea grande, ¿no? Posiblemente posteriormente podemos llegar a una provincia, ¿no? Uh-huh. Yo felicito al señor alcalde, una vez más, a todos los señores regidores, a todos los trabajadores en la municipalidad, que sigamos adelante. Yo felicito y Dios que bendiga a nuestro pueblo, ¿no?, grandemente, para que sigamos adelante y que nuestro pueblo desarrolle un poco más, ¿no?, mejor, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a nuestros compoblanos también para que cumplan con sus pagos? Yo diría a todos mis vecinos, en todo de Pichare, tenemos que colaborar, contribuyendo con nuestro distrito, ¿no? Gracias. Yo no sabía, yo no pensaba ni en mi sueño ganar un premio, ¿no? Pero Dios es grande. Cuando cumplimos con nuestros deberes, ¿no?, Dios también nos va a premiar. Y como yo estoy, ¿no?, gracias, señor periodista, es como que nunca pensaba, ¿no?, tener ¿no?, uh-huh, en mi mente. Bueno, gracias. Entonces yo diría solamente a todos los vecinos, algunos no están colaborando de repente, pero yo diría una vez más a todos mis vecinos picharinos que colaboremos con nuestro distrito para que siga adelante. Referirle al señor Hipólito de que este es un incentivo a su pago puntual. Esta moto se ha sorteado entre todos los contribuyentes que han cumplido con pagar su impuesto predial en el momento indicado, es decir, a la fecha no tienen ningún tipo de deuda con la municipalidad. Este es un incentivo con la finalidad de crear la conciencia tributaria que tanto hace falta en nuestro distrito. Estamos tratando de incentivar a todas las personas a hacer sus pagos puntualmente y a no estar adeudándose o estar cayendo en moras, ¿no? Este es un primer paso, más adelante vamos a continuar, vamos a sortear más cosas. Tenemos pensado incrementar algunos regalos para los próximos ejercicios que también van a ser sorteados entre las personas más puntuales. Además de eso, a toda persona que ha venido a la oficina a cancelar sus tributos, también se les ha dado presentes en el momento, como es el caso de polos, mochilas, cuadernos, etcétera, todo con el mismo fin. Recordemos pues que los impuestos que nosotros pagamos van al municipio y con ellos se hacen obras, se pagan proyectos, etcétera, ¿no? Por ello que nuestro eslogan es tributar es invertir en obras. Y ese es el mensaje que queremos hacer llegar a nuestra población. Yo como autoridad, felicitarle al señor que ha ganado pues su moto. Y de esta manera también contribuir con nuestra municipalidad. Decirle, recomendarle a la población de que contribuya con sus aportes de autovalú a la municipalidad, y de esa manera ese pago que ellos realizan pues sirve para muchas cosas, muchos gastos que tiene la municipalidad, para hacer muchos proyectos y contribuir el pueblo con nuestra municipalidad, trabajar de mano, y de esa manera hagámoslo la realidad para nuestro pueblo de Pichari.
asimismo decirles de que para el próximo año estamos pensando aumentar más premios, tal vez un motocarguero, muchas cosas más, muchos premios, y de esa manera tener más premios y para muchas personas, ¿no? Y de esa manera trabajar y contribuir con ellos también.